Ella también ha sido testigo, bueno, y también ha sido damnificada por este tema. ¿Aló, Patricia, estás ahí? Sí, buenas noches, señora. Triste que en línea. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, coméntanos, en el caso tuyo, ¿cómo fue que atacaron tu casa, digamos? Bueno, eso ha pasado ya hace 2 semanas. El animal, antes que ingrese a mi casa, aparte del corral, por donde entras, por la vecina. No es directamente por la puerta principal, sino es parte de atrás de la quincha, que ha roto la quincha. Y ha ingresado ahí el animal. Pero a mí lo que más también me llama la atención es de que los cachorritos estaban con su mamá. Una perra grande, la perra es grande, ¿no? Claro. Con sus 8 crías, y me llama la atención que la misma perra no haya podido defender a su cría de este animal, porque ella sentía inclusive pavor, porque al día siguiente, ella trató de escapar, de salir, porque la encontré muy asustada, ¿no? Supongo que ella ha visto el animal, ¿no? Y mis demás perros que también tengo, también igualmente, ¿no? Presentían esas características. Ahora, eso me hace más curioso el día de hoy, hoy en la mañana justo cuando me levanté, los dos perros casi como que a mí me desconocen, ya los perros. ¿Por qué? Yo creo que es el miedo, el temor que ellos ven a ese animal, ¿no? Porque como se dice, ¿no? El perro también hay veces que se trauma, porque en verdad me llama la atención que el perro ahora ya me desconoce a mí, o sea, me ve como si fuera otra persona, ¿no? Y me llama la atención, yo creo que hasta me da ya un poco hasta miedo de tenerlos en casa. Porque los animales se han descontrolado, digamos. Exactamente. Animales, digamos, de casa, animales domésticos, se están descontrolando por el miedo, digamos. Sí, exactamente, porque eso es lo que yo puedo ahorita ahora, ¿no? Presenciar después de lo que ha sucedido en caso de mi perrito de 2 meses que ha sido atacado por este animal. Hay un descontrol de los mismos animales de casa, ¿no? Porque en verdad los perros de, bueno, los que yo lo sé que ya son perros pues de chiquitos, ¿no? Y ahora me llama la atención que me quieran pues al mismo dueño atacar, ¿no? Ahora, yo creo que es la impresión que han tenido ellos. Claro, ahora, Patricia, yo he visto algo muy extraño, ¿no? Que en el caso del cachorro de perro que bueno, fue encontrado su cadáver, no tenía absolutamente ninguna gota de sangre. Y así como los perros que encontró, perros grandes, cadáveres que encontramos, queridos amigos, y quisiera explicarles, nosotros encontramos dos perros. Estaban en medio de una pampa, en el centro de la plaza, digamos, de una de las plazas de Puerto Warmey. Los perros estaban totalmente secos. Es como si a un animal lo hubieran matado, lo hubieran puesto, no sé, en el desierto de Sechura bajo sol, y estaban así, puro pellejo, no tenían ojos, no tenían ano, y lo que a mí me pareció curioso, Patricia, y eso quería compartir contigo también, es de que nosotros veíamos los cadáveres como si de atrás del cuerpo salieran como dos alas. ¿Qué cosa tan rara? ¿Qué es eso? Y comprendimos que parece que este animal, sea lo que sea, les agarra del cuello, les absorbe la sangre y con tanta fuerza que al arrancarle, les arranca la clavícula con las paletas y se la saca hacia afuera. ¿No, Patricia? Sí, señor Antonio, usted ha sido fiel testigo, también toda nuestra población ha visto de la forma cruel como han venido siendo asesinados prácticamente los perros, porque estos perros son de casa, de hogar, no es ni siquiera de ser un perro callejero. Ese animal prácticamente es, el ataque es brutal lo que hace, ¿no? Como usted menciona, y como todos hemos visto y tenemos acá las evidencias, la forma como los asesina, ¿no? Le saca primero los ojos y aparte de la nuca del lomo, primeramente absorbe la sangre, y supongo que el perro puede sufrir, ¿no? Al momento que está siendo atacado vivo, ¿no? Es algo horrible, ¿verdad? Claro. Ahora, nos hemos quedado súper sorprendidos y asustados también por eso estudiar a Anthony. Patricia, quisiera que nos comentes, bueno, yo creo que vamos a hacer después de la pausa, porque justamente estamos en pausa, pero quisiéramos que en la próxima secuencia nos comente cuál es el estado social, de conmoción social que tiene en estos momentos la población de Puerto Warmey. Pero ¿qué te parece si esto lo comentas después de la pausa? ¿Ya? Quédate en línea, por favor. Son las 9:31 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius.